aquí en Lima. La danza, la música, feria artesanal de la región Junín. Gastronomía, música, danza, de todo, Luchito. Junín lo tiene todo. Cierre y selva para el tiempo extremo que vive el camino. Cuchiporra, Sergio Porras. Gran personaje. Sergio, hoy ha estado todo excelente la comida. Sí, mano, como ves, no, gracias a Dios que todo excelente, bien, para complacer a toda la gente de acá de Lima. Dime, dime, ¿tú estás allá en Huancayo? ¿En qué lugar estás en Huancayo? Bueno, estamos construyendo nuestro nuevo local a más o menos 5 minutos de la ciudad de Huancayo, en la calle Real, en Chilca. Cambia, agarra, agarra, Lucho, crocante, sí, el chancho. El chancho al palo y a la caja china que estamos haciendo, ¿no? Como ves, todo en acero quirúrgico. Quiero saludar, hermano. Y él es Cuchiporra, Lucho. Cuchi, Cuchiporra del Perú y para el mundo desde Huancayo, Lima. Que es alcalde de San Luis de Chuaro. Cuénteme, alcalde, ¿cómo va toda esta feria hoy día? Bien, presenciando este primer día de feria, esta inauguración, contento de estar acá y bueno, está viendo todos los productos de la selva central y de la sierra de Junín. ¿Cómo va el tema de la subasta mundial del café? ¿Cómo está la carretera? Porque hemos estado por ahí hace poco y hemos visto que, sí, que falta un poco, sí, también de avanzar. Cuéntame, no, sobre eso. Estamos trabajando a 100 por hora para ya que esta subasta se lleve con toda normalidad. Estamos todo el punto y mañana trabajando, preparando el terreno para que lleguen nuestros amigos extranjeros, sí, y podamos hacer una buena imagen. ¿Tú también? ¿Irás o no para allá? Sí, también vamos a estar ahí. Con la reina Luchito, tiempo extremo, vive el camino. Y poncha lo que me encontré, Luchito, mira este cerdito, mira con su choclito, Luchito, con la gente linda de... Chupaca, Chupaca. ¿Está cerca de Junín, Chupaca? Junín, está a media hora de Huancayo, a 10 minutos de Huancayo, puro pista. ¿Cómo lo han preparado? Es al horno, al horno artesanal. ¿Es un lechón de la sierra, puro serranito. Gente de Chupaca, Luchito, y acá está la gente también de Chupaca. Claro, somos de Chupaca. Y aquí les ofrecemos nosotros los productos lácteos, la cremosita, que tenemos yogures, manjares, queso, mantequilla. Nos encuentra a diario en el mercado modelo de Chupaca, en primer puesto, en la entrada principal. Y con la marca La Cremosita, Lucho. Claro, La Cremosita, siempre. ¿Yogur? Claro, yogur natural, sin nada de conservantes, sin preservantes, lo más natural posible. Lo más natural posible, Lucho Poncha. Mira esto, Lucho, colorido. ¡Ah, su madre, me voy! Tiempo extremo, vive el camino, Lucho. Huancayo, Hualhuas, del Centro Artesanal Tahuantinsuyo, en Hualhuas de la familia Maldonado Lazo, donde trabajamos
toda la familia, tres generaciones, padres, hijos, nietos, estamos trabajando en Gualaguas. Usted es el padre. Así es, están Gualaguas. Mis hijos y mis nietos. Por eso acá tenemos un lema donde usted mismo puede leer acá, dice, no me desprendo, lea. No, usted. No me desprendo de la familia de mis hijos. Y mis nietos. Mira, Lucho, es la marca Perú, mira, claro. Este pata de Gualaguas, Junín, hermano, allá en Huancayo. Los amigos que están viendo, vengan, visiten Huancayo, Gualaguas, donde nos van a encontrar trabajando desde la materia prima hasta el producto terminado. Y te lo regalo, hermano. ¡Te lo regala, Lucho! ¡Qué lindo! ¡Ya vengo, Lucho! Director de turismo de Junín, el gran. ¿Qué me ha sacado usted? El gran maestro Miguel Antiniani, sí, gestor de Disatur Junín. Cuénteme, ¿qué tal esta fecha aquí en Lima? Mira, creo que ha comenzado bien y esperamos que entre hoy y mañana va a subir la temperatura porque hemos venido a calentar Lima. Este ambiente tan triste de Lima. Vamos a calentarlo, vamos a... ¿Has visto gente Satipo, Chachamayo, Chupaca? ¿Has visto la alegría? Profesión, Dharma. Hemos traído toda la alegría, un poco de la alegría que tiene Junín, porque recibir toda la alegría tienen que ir para recibir todo el dinamismo, las vibraciones. Y el lema Junín lo tiene todo. Por supuesto, mi hermano, ahí estamos. Si usted está escogiendo un destino para fiestas patrias, le garantizo que el mejor destino festivo para fiestas patrias se llama Junín. Alegría, fiesta, pulmón, comida, biodiversidad, pulmón ecológico, es decir, todo lo que usted... Dime, ¿qué tal esta feria? Muy buena, bueno, hemos cumplido todas nuestras expectativas. Bueno, nada, invitándolos a que vayan en feriado largo fiestas a Dharma, Fiestas Patrias. Tenemos Festitarma, tenemos Feria Gastronómica, Huagapo, Uruguay, Tarmatambo, todo para que visiten. Impresionante, o sea, Alicia me ha contado todo. O sea, ¿cuándo arranca esto? ¿De 24? Desde el 24, 24, 25, 26 hasta el 28 de julio. Fiesta. Mira, tienes para ir en carretera y tienes para ir en avión. Ya. Las dos, ¿no? A solo 5 horas de la ciudad de Lima ya. Y a solo 3 horas de la ciudad, solo 2 horas de la ciudad de Huancayo. Este es el manjar blanco tarmeño, es el manjar típico de la provincia de Tarma y no solamente esto, sino que también tenemos artesanía. Ah, mira, Lucho, poncha la artesanía, Lucho. Y claro, esto. ¿Eso lo hacen en dónde? El mismo Tarma, es artesanía en eucalipto, también tenemos aguaymanto, saúco, que también se cultivan allá en Tarma. Invitamos todo al Perú y al mundo que llegue a Tarma estas fiestas patrias. Claro, los invitamos ahora en julio, desde el 25 hasta el 28 de julio. Tenemos Festitarma, hay hoteles, restaurantes, agencias de viaje, todo para que ustedes puedan estar seguros. Tarma te espera, Junín es tuyo. Al pionero, a Lenin Guevara, así de Bio Fresh, helados de pulpa orgánicos. Cuéntame sobre tus helados. Bueno, nuestros helados ya tú sabes, son de pura fruta, cero colorantes, cero saborizantes, todo natural, ¿no?
y que son producidas con frutas orgánicas de la selva central y de todo el Perú. Dicen que son los mejores helados del Perú, por ahí me han comentado en Mistura. A ver, eso ya es cuestión de que el público lo determina, pero yo lo que garantizo que son 100% naturales. Procede, procede, para sorpréndeme, hermano Lenin Guevara, así con Gloria Jorge han hecho esta empresa impresionante, Lucho, aquí en Lima, dando a conocer el producto 100% orgánico. ¿Qué más saben? Café. Café. Un helado de café, ahora hemos traído los clásicos. Los clásicos. Hay café, clásicos, ¿no? Café, sauco. Sauco, que me da vitamina C. Ahí está. Helados de pura fruta, orgánicos, cero colorantes, cero saborizantes. Son helados naturales producidos en Chanchamayo con cariño para todo el Perú. Y que vayan en fiestas patrias. Pues, para y en fiestas patrias, claro, los invitamos a Selva Central para que conozcan Chanchamayo, Satipo, Oxapampa, Tarma, todo el valle del Chanchamayo. Ahí está, hay cataratas, comunidades nativas, circuitos turísticos armados, turismo de aventura. Que ustedes pueden disfrutar buenos hoteles, buena comida y buena gente que les recibimos con el calor. Feria Regional Junín y encontramos a este gran amigo José Jorge Durán. Cuéntame, ¿qué tal este momento hoy día aquí en Lima con la feria? Sí, hemos venido a promover las riquezas turísticas de la región Junín, Sierra y Selva, que les invita a conocer y disfrutar de toda la belleza que tenemos allá, tanto en la sierra y en la selva central, como la gastronomía, las danzas típicas, las comunidades nativas, a disfrutar del sol y sus aguas, que es todo el año en Chanchamayo. Perfecto, y justo me he enterado que este 7 de agosto, 8, 9, es la subasta mundial del café. Quiero que me comentes sobre ese tema. Sí, vienen empresarios desde los Emiratos Árabes de Dubái, Abu Dhabi, vienen empresarios de los países nórdicos de Europa, y ellos van a estar allá en el Parque Nacional del Café, viendo todo el proceso del café y evaluando la calidad, para luego después premiar a los mejores granos de café de las diferentes organizaciones de productores y se les pueda dar el premio, el mejor precio del mercado internacional. Y por parte del gobierno regional de Junín vamos a dar lo que es el grano de oro. ¿Qué es un chuncho con su grano de oro? Es un nativo que está cargado el grano de oro, oro macizo. ¿Oro macizo? ¿Esto será del 7 al 10 de agosto? Del 7 al 10 de agosto. Incluso el día lunes ya están llegando algunas delegaciones ya de Estados Unidos. Y hoy esta feria es para dar también un poco también... Sí, ya irá dando un avance de lo que vamos a hacer allá en la selva central. Mañana nuevamente a retornar a nuestro... Esto va a ser en el Parque Eco Palomar, Unión, está a media hora de Chanchamayo. Sí, en el Parque Nacional del Café, donde tenemos 40.000 hectáreas de 40.000 hectáreas cultivos de café, donde habitan 6.000 familias cafetaleras.